Hoy en este espacio nos vamos hasta Caracas, la capital de Venezuela, en donde presos de al menos 51 recintos penitenciarios están en huelga de hambre para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos. Vamos a conectar con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, hoy más centros penitenciarios se unieron a la protesta. ¿Qué sabemos de lo que está pasando allí dentro de las, de las prisiones? Perdón. Hola, ¿qué tal? Según el balance ofrecido por el Observatorio Venezolano de Prisiones, ya son 19 cárceles en las que los presos, como lo decía, se encuentran en huelga de hambre. A esto se le han unido otros seis recintos anexos de mujeres. También se reportan 22 centros de prevención preventiva. ¿Qué me refiero con esto? Estas son sedes policiales que en teoría deberían ser centros de detención preventiva mientras se decide el destino del preso, si queda libertad o no, que el cárcel bar. Pero en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes. En calabozos permanentes y los reclusos pasan allí meses y hasta años en condiciones de hacinamiento. Estos son sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos del Estado. Ahora, por redes sociales han circulado varios videos precisamente de las protestas de estos reclusos en todo el país, en Táchira, en Yaracuy, en, en varios estados del interior, en los que exigen que cese el retardo procesal. Lo que detonó esta huelga de hambre que inició el pasado domingo, no es solo las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran y el retardo procesal, sino la tardanza que han tenido en eh, que se les otorgue las medidas sustitutivas de libertad a quien corresponde. ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, una persona que ya cumplió más de la mitad de la pena y tiene derecho a optar por beneficios procesales, bien sea por buen comportamiento, por trabajo, por reducción de la pena, estos casos no se están atendiendo y eso lleva a la desesperación de los reclusos. Otra de las razones por las cuales están en protesta es porque muchos han sido trasladados a cárceles en otros estados donde no están sus familiares. Y esto, por supuesto, eh, genera el rechazo tanto de los familiares como los reclusos, pues eh, parte de su alimentación incluso depende de que los familiares los vayan a visitar. Los costos de traslado eh, son bastante altos para los familiares. Entonces, en el momento en que cerraron varias, varias cárceles en el interior del país, se, re se reubicaron estos presos en otros centros penitenciarios. Muy lejos de sus familiares. Esto ha sido, según la versión que ha ofrecido el Observatorio Venezolano de Prisiones, la razón por la cual estos presos han entrado en huelga de hambre. Con respecto al hacinamiento, las cifras que manejan estas organizaciones no gubernamentales eh, que evalúan el estado de las cárceles venezolanas es del 75% de hacinamiento en las cárceles y más del 80% de hacinamiento en estas sedes policiales que te comentaba, que inicialmente deberían ser centros preventivos pero que se han convertido en calabozos permanentes. Bueno, Daniela, esta huelga ha causado ya varias reacciones y ha provocado también la destitución de la ministra de Asuntos Penitenciarios. ¿Qué dice el Gobierno al respecto? Bueno, es importante destacar que el gobierno no se ha referido directamente a esta huelga de hambre. Sin embargo, uh -huh. a través de redes sociales, el propio presidente Nicolás Maduro anuncia la destitución de la ministra de Asuntos Penitenciarios y anuncia el nombramiento del nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Serpa, quien era diputado por el Estado. Sin embargo, no hace comentario a esta protesta y es uno de los reclamos que han hecho las distintas organizaciones no gubernamentales. Que en principio la vocería sobre los centros penitenciarios no había recaído en la ministra, sino en el ministro de Interior y Justicia, que en esta oportunidad tampoco se ha referido a esta huelga que ya ha alcanzado, como lo decía, a más de 19 centros penitenciarios y más de 20 centros preventivos en los que se encuentra una gran importante población reclusa. Por el contrario, se ha limitado a repostear a través de las redes sociales un artículo de un periódico oficial en el que se habla de la teoría de que un supuesto ex reo colombiano estaría detrás de un plan para desestabilizar las cárceles, pero no ha habido una declaración formal ni del ministro ni de otras autoridades con respecto a este tema.